dígame, señor detective, ¿quién mató a mi Totito? ¡Totito! A su gato lo mató un virus. Un virus de la subfamilia Lentivirinae, de los Retrovirinae, mejor conocido como... Sida Felina. ¿Sida? Pero, ¿si mi gato no era gay? No, señora, la cosa no es así. Este SIDA es parecido al SIDA de los humanos, pero no se contagia al humano. ¿Entonces no me lo pudo haber pegado? No le digo que nada más le da a los felinos, los domésticos y los salvajes. ¿Y ese SIDA cómo se le pegó a mi Totito? ¿Su gato estaba acá? ¿No? ¿Su gato salía del... Sí, todos los días, pero venía hecho la mocha en cuanto le hablaba. ¿Y alguna vez su gato se peleó con otro? Sí, era rete corajudo, pero seguramente el otro gato salía peor que él. Muchas veces llegó con sus arañazos, pero como le digo, seguramente él ganaba y yo me ponía a curarlo. Mire, este virus ataca más a los gatos que no están castrados, que salen a la calle y que se pelean con otros gatos. Y los gatos que son callejeros tienen más posibilidades de contraer el virus. ¡Ay! ¡Méndigo virusito de los Lentoviridae, de los Retroviridae! ¿Para qué lo dejan andar suelto? Sí, señora. ¡Méndigo virusito! Lo andamos siguiendo desde 1987, donde lo descubrimos por primera vez atacando en California. Fíjese, lo habíamos apodado el virus felino T. linfotrópico, pero se mueve a todas partes del mundo y no lo hemos podido agarrar. ¿Pero por qué ese nombre? Por su tropismo por las células linfocitos T. Pero en el 88 le cambiamos el nombre. Le pusimos virus de la inmunodeficiencia felina. Perdón. Inmunodeficiencia felina. O mejor, VIF, es más fácil de recordar. Y eso no es todo. Descubrimos que tiene 5 subtipos que le ayudan. Pero una de las cosas que tenemos a nuestro favor es que no sobrevive mucho tiempo en el ambiente. Pero lo malo es que ataca y pueden pasar años antes de que sepamos que atacó. Por eso nos es tan difícil agarrarlo. ¿Y cómo mi Totito lo encontró? El virus se transmite por mordidas, mediante la inoculación de saliva, por sangre, vía trasplacentaria, el momento del parto y por la leche. La mayoría de los gatos que nacen de una gata infectada nacen con el virus. Señora, ¿nunca vio a su gato raro, como con señales de haber sido afectado? Ay, déjeme pensar. Gingivitis, conjuntivitis, pérdida de apetito, fiebre, pérdida de peso, vómito, ¿cómo puede
proteger a mis gatitos. Ok. Para evitar que le pueda volver atacada a uno de sus gatitos, lo que puede hacer es vacunarlos, castrarlos, no dejarlos salir a la calle. Si tienes más gatos en este momento, vaya con un veterinario a que lo diagnostique porque puede estar contagiado. Pueden hacerle análisis de sangre, PCR, inmunofluorescencia o ELISA. Y si su gato tiene menos de 4 meses y sale positivo, hágale la prueba otra vez cuando él tenga 6 meses de edad. Si ya tiene uno infectado, entonces tiene que darle una terapia de apoyo. Comida de buena calidad y su vacunación anual. Prevenga, señora, prevenga. Y una cosa más, tiene que ver que no se trate de otra cosa, porque hay enfermedades que se pueden parecer, por ejemplo, la leucemia felina. Estos dos virus son muy malos. De nada, señora. Ana, perdón. Ay, pues, muchas gracias, señor detective. Toda esta información me sirvió mucho, bastante. De nada, señora. Ya sabe, cuenta con la autoridad.